Buenos días, papi Renés. Buenos días. ¿Sabéis dónde nos vamos hoy, chicas? No. Uy, qué pelos, Daniela. A ver el otro huechito. Uy, qué pelos. Buenos días, Moni. Hoy vamos a vivir una aventura interesante en familia y no os lo perdáis, pero vamos a conocer a Luis Miguel. ¿Luis Miguel no es un cantante? Sí, es un cantante, sí. De hecho, sí, a ver si nos canta. ¿Sí? ¿Queréis que nos cante una canción? Sí, sí. ¿Nos vamos de aventura? Sí. ¿Estáis preparadas? ¿Aún así con bostezo, Daniela? Sí. Pues vamos, nos preparamos. Y bueno, papirines, estamos en nuestra siguiente parada. Y es que en esta parada tenéis muchísimas ganas de llegar, ¿sí o no? Estamos ni más ni menos que en Reino Animal, lo encontráis como a 15-20 minutos más o menos, ¿no? 15 minutos, okay. De la zona arqueológica. De las pirámides de Teotihuacán. Exactamente. Vamos a ver si hablamos con Agustín, que es el gerente, y que nos cuente un poquito más la visión que tiene él acerca de este parque y todo lo que quiere dar a, no solo a conocer, sino expresar, a compartir la pasión que tiene por los animales y la visión que tiene él. Vamos a ver que nos cuente un poquito. Bueno, y estamos ya con Agustín. Encantado, Agustín. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mucho gusto. A las personas que no conozcan nada acerca de Reino Animal, ¿qué les puedes contar? Ah, mira, nosotros somos un centro de conservación, más que un zoológico. Nosotros nos dedicamos a cuidar a la fauna más tema fauna mexicana, como son el coyote, el jaguar, el águila real, que son más como endémicas de México. Qué bueno. Entonces, procuramos, pues, de alguna manera tener pues, algún cuidado para la fauna mexicana, tratar de hacer conservación y rescate, y si hay posibilidad de liberación, hacemos liberación, que ya lo hemos hecho con unos ejemplares. Por ejemplo, hemos liberado aguilillas de cola roja y Harris en la sierra de San Luis Potosí. Aquí hay dos áreas naturales protegidas, que es Cerro Gordo y Patachique. Ahí también hemos hecho. Son endémicas de aquí de México esas, ¿no? Las aguilillas, sí. Por lo que he entendido antes, hace unos años erais más otra visión de, no sé si llamarlo negocio, de proyecto, un zoo, ¿no? Iniciamos como un zoo. Como un zoo. Como un zoológico. Pero pues el camino o la transición que hemos llevado, pues nos hemos dado cuenta que hace falta el tema de conservación y cambiar el chip a las personas que no deben tener mascotas como animales exóticos y eso. Entonces nuestra misión es más enfocada en tratar de preservar, cuidar y hacer rescate de ejemplares que necesitan este cuidado. Es por eso que hemos cambiado nuestra visión. Y concienciar un poquito a la gente que nos está viviendo también, a la gente que visita este lugar, ¿no? Así es, sí, hay que cambiarlo. O sea, no hay que tener animales de este tipo como mascotas, porque no lo son. Son ejemplares silvestres que necesitan de este tipo de espacios, no necesitan espacios reducidos. Entonces hay que tener conciencia, ¿no? Que no son animales, no son mascotas. Hola, buenas tardes. Fijaros la experiencia que hay, que es íntegra, incluso te montan en un camión como si fuese un safari auténtico. Y este sí que no me lo esperaba, ¿tú te esperabas algo? No, safari en Teotihuacán. Esta experiencia que vamos a vivir nosotros ahora, montarnos en este camión, ¿esto va incluido ya en el...? Manejamos dos precios únicamente, que es uno con aguilario y uno general. Okay. La única diferencia es la entrada al aguilario, ahí todo va incluido. La verdad que no me esperaba esto, ¿eh? Te tengo que ser sincero. Y te falta por vivir mucho más, te va a encantar. Bueno. ¡Mira, mira! ¿Qué te parece, Daniela? ¡Mira, qué grande! ¡Mira! ¡Mira! A ver, ¿qué le das de comer? ¡Mira! ¡Pero bueno! Ay, ay, ay. ¿Qué te parece, Nere? No, la mía no. Hombre, no, ¿y qué es para ti? Pero ni más animales. ¡Ay!
Muy bien. La voy a llamar Fita. ¿Fita? Seguro que tiene nombre, ¿verdad? ¿Seguro que tiene nombre? Sí, es un vaya. Sí, tiene 6 años de edad. ¿Sí? Entonces vamos a ver a Luis Miguel y van a ver la diferencia de tamaño. Toma, ¿quién vale de comer? Ok, nos habían hablado ya de Luis Miguel, es famoso, ¿eh? Sí, Bueno, y aquí tenéis a la estrella del parque, Luis Miguel. Toma, Luis Miguel. Qué rico, ¿eh? Ahí tienes. Y mira, una ardilla por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Que no pasa nada, que quiere comer esto. ¡Qué chulada! Mira qué chulada, cómo come. Exactamente, este de aquí, ¿qué especie es? De los cuernos es un ciervo rojo. Es un ciervo rojo. Es un ciervo rojo. Bonito, ¿eh? Bueno, ese es el macho y nosotras los hombres con la mesa son hembras. ¡Qué bonito! Es que me resulta increíble que en este ecosistema que tienen aquí montado puedan vivir la cantidad de especies en un segundo nada más de salir el tour que hemos visto. ¡Mira qué bonito! Hemos visto desde llamas, hemos visto, por aquí tenéis el ciervo rojo, avestruces, hemos visto ardillas corretear, las jirafas. La verdad es que está siendo una experiencia única, ¿eh? La verdad es que nunca me imaginé estar tan cerca de una jirafa. Es macho, ¿verdad? Es macho. Okay. Uy, eso no, ¿eh? Pero realmente el tamaño impresiona muchísimo, ¿eh? Vamos a echar de comer un poquito a los bisontes. Mira cómo come el bisonte. Mira, mira, mira. Ahí sí. Y fijaros qué chuladas son. Como Bambi, el de la película, mini Bambis. Y todos conviven entre todos, de verdad, que es lo que más me llama la atención, ¿eh? El ecosistema que tienen aquí creado es increíble. A ver, Cheche, ¿qué te parece, amigo, de momento la experiencia? La verdad es que es impresionante. Le estaba yo comentando a Agustín que había venido casi recién, que abrieron hace como... creo que tienen 8 o 9 años. ¿Sí? Y yo que vine tenía como 7 años. Hace más o menos 7 años que vine. ¿Sí? Y ha cambiado mucho. O sea, la verdad, han hecho un buen trabajo, ha crecido mucho y creo que han incrementado cada vez más las especies. Totalmente. De verdad, qué buen trabajo están haciendo. Yo quedo pues orgulloso por la parte que la gente cuida y sigue, tiene esa ¿cómo se le podría decir? Pues esa mentalidad, esa concienciación que intenta, ese mensaje que intenta dejar, ¿no? Exactamente, el mensaje que intenta dejar. Pero bueno, lo están haciendo muy, muy chido. No, pues sí, parece que estamos en la mera sabana africana. Fijaros lo que podemos encontrar aquí en Reino Animal. Un dromedario. ¡Wow! Increíble. Increíble. Hola, amigo. Hola. Hola, amigos, chicos. ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Bueno, bienvenidos. Esa es la segunda parte del recorrido, la zona depredador. Bueno, pues hemos cambiado de zona, hemos pasado de la zona, digamos, de herbívoros a la zona de carnívoros. Digamos, hemos cambiado hasta el camión, con más seguridad, supongo, ¿no? Claro, es para protección de nosotros, más que de los... ¡Vamos a ya! ¡Una, dos, tres! Lo que vamos a ver ahora, atentos, es el lobo canadiense. Sinceramente me dice, me enseñas una foto y no sé cómo es. Tengo que ser sincero, ¿eh? Pero vamos a escribirlo. ¿Sí? Estamos aullando para atraerles y hemos cambiado también de alimento. En vez de pienso así, pues le vamos a dar pollo. Pollo. Así que, ¿estás preparada, Nere? Sí, pollo. Bueno, tú, ¿qué preguntas te hago? ¡Eh!
es que hay otra especie ahí de huicho, que es esta de aquí. Entonces se dice, a ver qué es esto. Ven, Amaru, ven. Qué bonito es, ¿eh? Hay que contestarle. Una, dos, tres. Increíble, ¿eh? Bueno, increíble el de color blanco es Fran y el de color amarillo se llama Alex. Nere. ¿Me ayudas? ¿Qué me dices de los Alex, a ver si puedo acercar a la de tres. Una, dos, tres. ¡Alex! Una más. Una, dos, tres. ¡Alex! No, pues no. Está bien dormido. Y yo le ciplo, ¿cómo va el perrillo? Increíble. ¿Qué me dices de los leones? Ya, si se llega a levantar y venir aquí, ya. Madre mía, pues la reproducción de los leones dura 15 días. En esos 15 días ellos comen poco. Daniela, ¿qué animal nos toca ahora? El tigre. ¿Cuál es el animal que más te ha sorprendido hasta ahora? El lobo canadiense. ¿El lobo canadiense? ¿Más que el león? Sí. Es que el lobo es muy bonito, ¿eh? Pueden tener una, pueden ser seis en cada. De este lado casi no se alcanza a pasar por las rejas, pero aquí está el tigre macho que vamos pasando de jaula en jaula ahorita. Ya está dormido el gato, tenía que ser. Ven, mona. Mona. Te dan ganas de achucharla en realidad, ¿eh? Pero es que o sea, las patas están esponjosas. Así que cuando ellos quieren, ya saben que les damos comida. ¿Ves? Una. Yo creo que se, te tienes que poner un poco más abajo. Pero ven, no separando. Está vaga para todo, ¿eh? Nos estaba comentando que incluso se suben por aquí a las verjas para ver cómo comen y todo. Subido. Y se ha subido un poquito, lo habéis visto. Sí. Y ahí pero está la carne que se quedó ahí. Sí, se queda ahí. Pero es cuestión un poquito de suerte, simplemente, ¿no? Mira. Daniela, ¿quieres entrar a decirle buenas tardes? No. ¿Cómo se mueve, eh? Parece que baila. ¿No? ¿Quieres bailar con él, Moni? No. Yo sí. Bailo. ¡Wow! Ese sí que es grande. Y este recorrido en el que estamos está denominado el Santuario del Jaguar. Es un convenio que tiene aquí Reino Animal con Kinder, por ejemplo, Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate, donde están haciendo un ecosistema perfecto para salvar, para salvaguardar a los jaguares. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de verdad que es una auténtica preciosidad. Además de que esta experiencia es súper dinámica, primero te enseñan un vídeo, a continuación vamos pasando por aquí para ver los ejemplares y para conocer absolutamente toda la historia del jaguar. Por aquí podemos ver un poquito de la historia de la alimentación de las presas predilectas que él come, las presas ocasionales, además de que puede alimentarse de ganado, lo que genera un conflicto con los ganaderos, lógicamente. Te cuenta un poquito la reproducción. Además, por aquí te cuenta la historia de que es el tercer felino más grande del mundo. ¿Qué te parece, Daniela? Venís un momento. A ver, vamos, ¿qué nos vas a enseñar? A ver. Fijaros esto. Es que dan ganas de tocarle, ¿sí o no? Sí, yo desde hace rato con las patas de bebé, tremendas patísimas. Es que en la cámara yo creo que no se va a llegar a apreciar. Pero verlo así en primera persona, cualquiera de los animales que hemos visto impresiona muchísimo. Y si ya es tamaño de los jaguares, leones, tigres, ¡guau! Wow. Bueno, papirines, pues llegamos al fin del recorrido, aunque aún nos quedaron unas experiencias que visitar. Recorrimos el safari, ¿sí? Herbívoros, carnívoros y el santuario del jaguar.
nos faltó el aguilario, que es un centro de conservación para el águila real. Nos faltó el reptilario, que es donde tenemos especies como iguanas, serpiente, cascabel, entre otras, y cocodrilos, que también es parte importante del tema de conservación de la fauna mexicana. Una granja temática, que también es muy importante para ver cómo se puede producir sin afectar el medio ambiente. Y algunos espectáculos, uno con perritos, el de aves rapaces y otro de bichos. Entonces, nos faltan más o menos como 3-4 horas. Y estuvimos otras 3-4 horas. O sea que al final, venid con tiempo, si podéis a primera hora mejor. Y para la gente que os quiera encontrar, ¿dónde os pueden encontrar? Sí, Instagram. Miren, nos pueden encontrar en la página www.reinanimal.com.mx o nos pueden encontrar en Facebook como Reina Animal MX, en Instagram como Teotihuacán Reina Animal y en TikTok como Reina Animal. Ok, perfecto. De todas maneras, en la descripción lo tendréis todos los enlaces directos para que os sea más cómodo, ¿vale? Y simplemente, pues para finalizar, os quiero dar la enhorabuena, sinceramente, por el trabajo que hacéis, por cómo está todo el recinto de cuidado, de trabajado, el servicio que ofrecéis. Por ejemplo, yo he disfrutado en familia. Y si eres una familia que nos está viendo, de verdad que no lo dudes, date la oportunidad de venir porque no te vas a arrepentir. Así claro. Que mis respetos. Muchas gracias. De verdad. Y estamos en comunicación y cuando gusten, aquí los esperamos.